la hora. Time to get in contact with nature. ¿Qué tal? Hoy le vamos a hablar en el día de hoy le vamos a hablar de 10 razones la cual personas no quieren abrir el tercer ojo. Y aquí le va la siguiente. No la voy a poner junta esta vez porque el día es hermoso y elevando esa energía positiva, elevando la frecuencia. Y bueno, aquí vamos. Las 10 razones para las cuales la gente no le gusta abrir el tercer ojo. La primera viene siendo que la gente, ok, el trabajo. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, hay gente que, ok, les encanta el trabajo. Les gusta el trabajo que tienen. Coño, la gente me puede decir, coño, Níger, coño, no, a mí me gusta trabajar lo que yo estoy haciendo, pues, yo estoy bien. Ah, bueno. Relajado, pues eso vamos a dárselo, vamos a darle la razón. Cada quien feliz con lo suyo. Otra razón viene siendo la pareja. Mucha gente que cuando abre el tercer ojo empiezas a deslumbrarte. Empiezas a saber todas estas cosas que antes no sabía y quieres compartirlo con tu pareja, sea tu novio, sea tu novia. Y la pareja te dice, coño, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Oye, ¿qué te fumaste? ¿Te fumaste algo? ¿Qué sé yo? No sé cómo se llama ese término. Coño, en inglés se llama gaslighting. Oye, la gente, es un término que se basa en la gente que, oye, como que se siente como amenazada. Entonces, oye, no, ¿qué tal? ¿Qué estás diciendo? Seas irónico, seguro estás soñando, vainas así. Cualquier cosa que te pueden decir como para decir, oh, coño, ok. La tercera razón viene siendo la familia. La familia, coño, la familia. Mi papá, mi mamá. Bueno. Pero resulta así que, bueno, también mucha gente que, oye, uno tiene miedo a perder la familia y eso, por saber estas cosas. En realidad, bueno, yo les puedo hablar de en pasado de mi experiencia. Yo he hablado con mi papá, he hablado con tío y eso, he hablado con familia, pues. Habrán personas que sí te apoyan,
y habrá personas que no te apoyan, pues, lastimosamente. Y bueno, la mejor solución a ese dilema es básicamente que, oye, nos enfocamos en nuestra persona superior, en nuestro ser superior. Y eso nos aliviará de muchas cosas. Tranquilito. O sea, se actúa con amor y no con miedo. La verdad te liberará. Pues siempre. Ok, ponte tú, pues la verdad. Imagínate que la verdad es como un espejo inmenso y se rompió y estamos recogiendo los pedazos. O sea, de a medida que nosotros sabemos la verdad, por fuerza del universo, todo se va a poner justo. Nos juntamos todos, se junta la verdad, ok, tiene razón, tiene sentido. Pero bueno, la quinta razón, no, la cuarta razón, cuarta, viene siendo, oye, la carne. La gente está acostumbrada a comer carne, pues. Pues estamos programados así desde muy temprano y bueno, yo también, como decía, ¿verdad? También me gustaba mi KFC, mi Popeye, mi pollo, mi sushi, mi arroz, mi arrocito con pollo criollo. Y todo eso, sí, bueno, mucha gente, ok, no lo quiere dejar por eso. Se están acostumbrados. Pero la verdad es que ya no estamos sobreviviendo, ya nosotros estamos en un mundo ya moderno. Ya somos inteligentes, ya no estamos corriendo a los dinosaurios, no estamos peleando por territorio, nada de eso. Y está descubierto científicamente que podemos sobrevivir a base de plantas. Una dieta a base de plantas. Podemos agarrar nuestros carbohidratos. Podemos agarrar nuestras proteínas. Que según dice que no, a juro de la carne. Eso es mentira. Eso está comprobado. Y también otro detallito ahí. Es que, o sea, ponte tú, la carne también está comprobado científicamente que da cáncer. Entonces, cáncer. Y espiritualmente estamos absorbiendo el dolor de los animales, estamos absorbiendo los últimos momentos que ellos pasaron antes de morir. Son seres vivos que no querían morir. Nosotros absorbemos eso, entonces por eso es que el mundo está como está ahorita. Está rudo eso. Bueno, la quinta razón, igual que con la carne, la comida procesada no la quieren dejar. Bueno, también, yo antes, a mí me fascinaba mi helado. Yo me comía mi helado y me comía el pepito, chistripe, papita frita, todo eso. Uy. Pero estoy dando cuenta que está comprobado científicamente que, o sea, con las grasas que se forman de la comida, que uno absorbe de la comida,
eso nos da mucha mucosa, glucosa y eso, entonces eso nos hace daño, eso nos tapa las arterias, nos puede dar paros, nos da paros cardíacos. Y eso es lo que, bueno, tristemente el mundo de hoy en día está basado en eso, pues. Vamos a comer pizza, vamos a comer McDonald's, esto. Y hay muchísima gente. Yo no estoy en contra de eso. No. Pero hay que tener en claro que hay una tasa alta de obesidad en el mundo. Sobre todo en los países con alto desarrollo tecnológico. Y eso también, en cadena de eso, en base a eso, es que se producen las muertes altas, el paro cardíaco y eso. Más de 2 millones de personas mueren al año con paro cardíaco en el mundo. Y contra mucho las poblaciones pobres, porque, o sea, no tienen muchos recursos. Ellos son más inteligentes en ese caso, porque comen sus vegetales, ellos siembran su vaina. Es menos preservativo, menos productos químicos. Mira Larry, la ardilla. Entonces la número 6, dame un momentico ahí porque tengo que ver el... Ok. El número 6 viene siendo que hay personas que les gusta escuchar las noticias, que les gusta ver las noticias, que están basándose en lo último de la moda, que está pasando en el mundo, así que las Kardashian sacó el último álbum, wow, vamos a estar pendiente de eso. iPhone sacó el último teléfono, wow, vamos a estar pendiente de eso. La gente, ok, porque hay mucha gente materialista, vamos a ser honestos. Mucha gente materialista y creen que son populares en base a eso. Pero más bien tiene que... Mira esos patos. 5. Resulta ser que tiene que estar viéndote encima de los hombros. Porque tienes problemas de confianza con la gente, porque hay otra gente materialista que están pendientes de la última moda, de la paja, entonces son capaces de hacer lo que sea, hasta de vender almas, vender su propia alma es una vaina, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otro video. Todavía tenemos bastante que hablar. Resulta ser que cuando abres el tercer ojo, te das cuenta de que todo esto es una simulación, es un matrix, te das cuenta de que en realidad todo no es como debería, como es. La realidad no es como es. ¿Quién dice? Y uno se da cuenta y uno dice, ah, no joda, yo prefiero estar solo. Uno se conecta con la naturaleza. Se conecta con la naturaleza y eso. Se olvida de todo. La verdad de eso es que uno es rico aquí en lo material, porque el material viene y va. Lo importante es ser rico aquí.
Bueno, y también en el corazón. Porque eso es la salud. La salud proyecta el dinero, proyecta el amor, proyecta elegancia, pero con todo justo, con su riqueza como es. Digno de Dios, como debería ser. Si es blasfémico. Pues la realidad de todo, bueno, siempre va a haber un cielo, siempre va a haber un infierno. Pero mientras tenga la llave de esa reja, yo lo pongo a los dos a trabajar para mí. Intensa. Vamos a decirlo de nuevo. Siempre va a haber un cielo y un infierno. Pero con tal de que yo tenga la llave de esa reja, los dos trabajan para mí. Eso lo dedico a todos. Yo quiero que sepan eso. Ok, el otro. El número 7. Los amigos. Mucha gente se va a dar cuenta de que, hey, los amigos, la vaina, yo quiero estar con este pana. Coño, nija, no puedo meditar ahorita porque voy a ir para el cine con tal fulano. Hey, yo digo, está bien, no hay problema. La idea es gozar de la vida. Gozar de la vida, una jodienda, una vaina. Todo tiene su etapa. Y eso cambia a medida que crecemos. Uno se torna sus 30 años. No, 25 años. 30. Ya los amigos se te empiezan ahí. Porque cada quien tiene su novio, novia. Capaz tienen hijos. Yo soy uno. Pero ¿qué pasa cuando uno abre el tercer ojo? Cuando uno abre el tercer ojo, igual que con la familia, uno podrá decir vaina, uno dice la verdad, lo que ha visto, lo que ha experimentado, todas esas cosas, y quiere que la gente que tiene el ojo abierto, quiere que los demás sepan. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ok. Les da miedo de que los amigos le tomen la contraria. De que lo dejen solo. La verdad de las cosas, cuando uno abre el tercer ojo, uno ya también se da cuenta de que, ok, ya todo tiene su tapa, su vaina. Y uno ya no ve a los amigos con tanta fan. Todavía puedes estar ahí con tus amigos. Una jodienda, qué sé yo, lo que tú quieras. Pero ahora que tienes el tercer ojo, estás más consciente. Estás más consciente de ti mismo. De que no se te vaya a alinear el aura. De que no se te vaya a alinear los chakras, que no se te vaya a cambiar tu vibra. Y es más, sí, di la verdad, porque al final, si los amigos te dicen coño tal, no vale, estás loco, yo me voy, no quiero ser más tu amigo, ya tú sabes quién es quién. Ahí es cuando todo el mundo se quita la máscara, te dice mierda. Y es cuando uno tiene el tercer ojo, es cuando uno se da cuenta de que su ser superior es su mejor amigo.
Déjame decirlo de nuevo. Aquel que tenga el tercer ojo abierto se da cuenta de que uno mismo, su ser superior, es su mejor amigo. No, y las cosas se tornan muchísimo mejor cuando te encuentras con tu flama gemela. Que ese mejor también porque, o sea, ese es bueno también. Muy, muy bueno. Es un bono. Pues porque ese es tu espejo propio. Esa persona a la vez. Ese es tu espejo propio. ¿Qué quiero decir con esto? No que se ven físicamente iguales, sino que lo reconoce a millas de distancia. Te das cuenta de una vez, wow, esto es... Y a Larry la ardilla por ahí. Ay, coño. Ok. La razón número 8. No te puedes conectar en la naturaleza porque hace demasiado frío. Ay, Níger. Hace demasiado frío, está nevando, ¿qué tal? Bueno, ok, es verdad. Yo, por ejemplo, yo estoy en Canadá. Y está ahorita por lo menos sus 10 grados centígrados. Eso no está nada fácil. Para cualquier latino así. Yo que también estoy criado en los trópicos. Y tengo 10 años aquí. 11, mejor dicho, para ser exacto. Estoy acostumbrado al clima. Pero está bien. O sea, usa su medida. Sí, eso. Hace frío afuera, pero... Ok. Uno puede viajar. Yo sugiero, puedo sugerir, si quieres hacer un retiro espiritual, el Larry. Las pirámides de Giza, se dice que transmiten muchísima energía. Y también se ha dicho que es una buena zona de retiro espiritual. Y también hace calorcito sabroso. Como para uno ver sol, así que pegue sabroso en los ojos. Porque no sé cómo se llama eso. Eso en inglés se llama sun gazing. Que uno ve el sol y verga sabroso. No se da cuenta, verga, ok. Bueno, está bueno eso. Eso te descalcifica y también te activa el tercer ojo. La glándula pineal. Ok, número 9. El yoga. Hacer ejercicio, right now. Ok. Se entiende, hay gente que le da flojera hacer yoga. Yo la verdad tampoco hago mucho yoga que se diga. Pero al mismo tiempo yo soy de esos que levanta pesas, hago ejercicio. También es recomendado salir en bicicleta, salir a caminar, hacer un cardio ahí sabroso. Pues uno se mueve. Mantiene los chakras alineados. Mantiene muchas toxinas muchas toxinas que no te favorecen. Te las despides naturalmente. Te mantiene sanito.
Pero mucha gente no quiere hacer eso. Pues porque, ok, están muy cómodos en la casa. Quieren ver películas, la vaina. Ok, yo lo entiendo, está bien. Yo no te culpo. Uno trabaja, uno pasa un día, no jodas. Frustrante, uno necesita descansar. No sé, coño, ya es demasiado. Pero al mismo tiempo, mucho descansar puede ser malo para la salud. Los músculos se atrofian. La mejor opción, la verdad, por lo menos caminar, pero mantener consciente que uno, o sea, está cuidando el cuerpo. Que eso pase cuando uno abre el tercer ojo. Estás mucho más consciente de eso. Uno cuando abre el tercer ojo, tiene la energía. Uno tiene la empatía. Uno normalmente la tiene a nivel 10. Uno lo tiene a nivel 100. No solamente uno está pendiente de uno mismo, no solamente estás pendiente de ti mismo, sino que estás pendiente de que está alrededor tuyo, de los animales, incluso de los vegetales, del agua que estás tomando, entre muchas otras cosas. Y cuando uno abre el ojo, también uno está consciente de una amplia variedad de cosas. Cuando nuestra conciencia normalmente está así, cuando, ¿sabes? Cuando un caballo le pone ¿cómo se llama eso? Las secadoras, que lo hacen seguir derecho. Así ve uno cuando está normal. Si estás cómodo, yo no tengo pelo. Pero yo quiero avisarte de una. Con abrirle el ojo, uno se libera. Ok. Bueno, vamos a la décima y última razón por la cual personas no abren el tercer ojo, que es la primordial. Es fuerte. Este es fuerte. Mucha gente que tiene miedo a la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que también puede ser orgullo, ¿no? Porque mucha gente está acostumbrado a una sola cosa, a una sola teoría. Y la gente tiene miedo de que ellos estuvieran equivocados. Gente tiene miedo de estar equivocado. Que eso es lo que en realidad es erróneo de ser humano. La verdad del ser humano es que nosotros tenemos el potencial de expandir nuestro conocimiento hasta más allá de los horizontes. Y sin miedo. Sin ego. ¿Tú sabes cuál es la verdad de las cosas? Una de las verdades de las cosas. Voy a decir una verdad. Hola, Larry. Que cuando tú piensas y crees que lo sabes todo, el universo te va a dejar de demostrar cosas. En verdad, cuando nosotros pensamos, que lo sabemos todo,
la verdad, el universo lo va a interpretar como que, okay, ya él lo sabe todo, ya lo vamos a le vamos a dejar de mandar información. Pero la verdad, bueno, también hay gente que dice que es ignorante, más ignorante, pero ignorancia en ciertos casos puede ser bendición. Solamente cuando es buena. Bueno, en sentido de que cuando uno es ignorante de saber ciertas cosas que uno quiere aprender, quiere decir que uno quiere aprender. Y por eso es que mucha gente abre el ojo por la sencilla razón de que quiere saber la verdad, quiere saber más, quiere conocer personas, quiere conocer su ser superior. ¿Qué quiere decir? Sorry. La naturaleza es hermosa. Gracias, Madre Gaia. Y bueno, esas son las 10 razones. Esas son las 10 razones por las cuales mucha gente no quiere abrir el tercer ojo. Y bueno, en mi experiencia, yo solía trabajar muchísimo, yo solía trabajar durísimo. Yo le dediqué 10 años al warehousing. Solía ser un operador de montacargas. Y yo tenía que trabajar, que joder, trae muchísimo. Trabajaba mis 12 horas. Yo le dediqué mis 10.000 horas a eso, pues. Me di cuenta que para ser mejor, yo tenía que salir de eso y cambiar mi carrera. Y ahora yo estoy estudiando servicio comunitario. Trabajador social. Y bueno, eso es lo que dicen que son los chamán modernos. Bueno, vibra positiva, se le quiere muchísimo, le mando ahí bastante pam pam pam, energía positiva, eleva la vibración. Eleva ese aura y anímense, vamos a echarle pichón. Y bueno, nos encontramos en otro momento telepáticamente, le echamos pichón ahí. Bueno, cuídense ahí, que pasen un buen día.